Señoras y señores, les informamos que podrán escuchar la transmisión por radio del partido de hoy en vivo por la estación oficial del club. Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Miguel Ponce la despeja. Filtra el balón. Ha encontrado el espacio en la banda. Y la mandan adentro. Sale como bólido por el lado izquierdo. Gutiérrez. Va hacia el extremo izquierdo. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que la iba a alcanzar? Consigue el pase. Bien pensado. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Gol. Convertido en el minuto 17. Número 35. Volvemos con el marcador 1-0. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. Jugada interesante. No hay duda, señor García. Eso es penal. Creo que es lo último que habría querido hacer. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Los jugadores reclaman su inocencia, pero el árbitro ni se lo piensa. ¡Gol! ¡No comete errores y pone el empate! Toda la serenidad del mundo apareció en la cancha con este muchacho. Al final del día, este tipo siempre sale ganando. El anotador. Convertido en el minuto 21. Número 10. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Todo el crédito de la remontada, pero con una gran ayuda de su rival, que claramente se esfumó después de llevar ventaja de un gol. Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros. Intenta filtrar. Tremenda carrera del defensor. Ha alejado en el peligro con la rápida acción del defensa. Habrá córner. Intenta despejar. Oportunidad de contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. La juega hacia el extremo. Pase cruzado. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Cabezazo desviado que no pasó nada. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Se agrega. ¡Qué buena bola! ¡Gran oportunidad! ¡Esto es un gran gol! ¡Recuperan la ventaja!
es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual. ¡Cuánta tranquilidad bajo presión! Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Número 35. Están ganando por la mínima diferencia. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es muy complicado definir esto, por lo visto. Ambos equipos han dejado más que claro que van a caer más goles. Además, estoy convencido de que sus respectivos entrenadores les van a recordar que el próximo podría ser el definitivo. Va a ser interesante ver con qué idea salen los equipos a la cancha para la segunda mitad. Luego de 45 minutos, el marcador nos indica 2-1. Retomamos las acciones del partido. Vega. Gutiérrez. Esta es la buena. Viene avanzando decidido. Jugado en corto por Vega. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Va de un extremo a otro. Pelota controlada, atención con esta. Aquí hay mucho peligro. La pelota. Impactante cabezazo. Despeja apenas con las uñas. De este partido fue de 70.987. Y es una falta. Se está realizando un cambio. Un despeje, digamos, decente. Muy buena decisión por parte de Guadalajara. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. Más les vale. La mueve a su derecha. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Esa era de amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Y la lograron sacar. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Pase largo al hueco. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Va hacia el extremo izquierdo. Desde ahí puede embestir. Voltea y va hacia atrás. Tiene una linda chance de gol. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. ¡Qué gran pase largo! Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Y va para adelante. Encontró al compañero. ¡Va a disparar! Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. Es que ¿cómo vas a hacer algo así a estas alturas del partido? Sin ganas, ni agresividad. Se van a jugar 4 minutos de compensación. ¡Qué desperdicio! ¡No queda mucho tiempo! Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡La tiene y se abre un espacio! ¡La mete!
y con esto llega el silbatazo final. Es el caso típico del tan cerca y tan lejos a la vez, que por poco no fue así con este último tiro del partido, pero no estaba dicho que sucediera. Juárez gana por un gol. No sé qué decir, doctor, un empate hubiera sido más justo, pero así es el fútbol y al final ganaron por la mínima. A mí me parece una buena victoria. Cuenta con una gran organización y disciplina. Esa fue la base para ganar este cruce. Señoras y señores, después de este... Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, señoras, sensacional, señores, para la práctica del fútbol, doctor García. ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. Por si alguien le pega desde ahí. Estuvieron a nada de anotar. Bueno, yo creo que fue un buen intento, aunque me decepciona un poco que haya perdido de vista el objetivo. Doria. Busca a su delantero. Lo intentó solo, pero sin éxito. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. ¡La recupera! Consigue el pase. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Esta es la buena! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! Este grandísimo rompimiento que termina en gol es un ejemplo de manual de cómo se debe jugar a la contra. Gol del Cruz Azul, convertido en el minuto 17. Número 29. El partido está 1-0. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. No, no va a llegar esa bola. Torres. Se mostró súper firme en esa jugada. Nunca se arrugó ni un instante. Milagrosamente, aquí hay una posibilidad. Que puede, atención con el disparo. ¡Gol! La metió hasta el fondo. Golazo en las profundidades de la red. Metieron otro en cuestión de minutos. Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que el portero lo tapó su defensa, que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas, tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita a nadie. Número 11. El equipo estiró la diferencia a 2 goles. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Una intercepción importante. Consiguen despejarla. La metió correctamente. Gol.
¡Esta es la buena! ¡Va a disparar! ¡Ahí está el arquero! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Doria la saca de ahí. Oportunidad de contraataque. Se agregarán tres. Siempre existe peligro de que esto suceda. Y va para adelante. Jugada interesante. Tiene una linda chance. Fierrazo descomunal. Nos vamos al descanso. Ha llegado el silbatazo de medio tiempo. Todos nos quedamos con la sensación de que pudieron haber hecho algo más. Una oportunidad de último minuto que no puedes darte el lujo de fallar. Doctor, ¿cumplió las expectativas la primera mitad? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Y aquí están. 2-0 el marcador. Buen primer tiempo. El complemento se espera mejor. Inicia el segundo tiempo. Torres. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Podrían llegar hasta la portería rival. Cuidado, que esta es muy buena. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Busca a su delantero. ¡Qué bien la detectó! Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Filtra el balón. ¡Qué buenísima intercepción! La mueve a su derecha. La tiene en el centro. ¡Puede venir el gol! La pelota salió y es saque lateral. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Sin duda, añadirá más movimiento y fluidez en el último tercio de la cancha con sus pases. Este sí tiene calidad. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Se ve que lo disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa. Y se disfruta aún más cuando se gana. Peligro despejado totalmente. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. La mete. Y despeja del peligro inminente. Y ahí viene otro cambio más. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Prefiere irse a la segura. Tiene una gran opción de disparo. ¡Dispara al arco! La pelota fue muy desviada. Aquino. ¡Qué buena bola la han colocado! Un buen pase y esta podría ser la buena. Y se salen con la suya. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. Desde el aspecto de vista defensivo no tenía de otra. Era una... ¡Sácate las babuchas! Eso es falta. Una tarjeta amarilla, ni para qué quejarse, mi amigo. Hay ocasiones en las que una falta genera una jugada completamente distinta y con menos sentido. Pelota larga, solo que no pasó nada. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. El árbitro suena su silbato, se acabó.
lograron una bien merecida victoria después de pelear cada balón en cada rincón del campo. El resultado les hace justicia y entusiasmará sin duda al entrenador y también a la afición. Cruz Azul. Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza. Los usaron con efectividad, entendieron que ahí podrían lastimar y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada. Señoras y señores, ¡qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Un privilegio. Señoras y señores, queremos pedirles su apoyo para nuestra Fundación Solidaria, Una Oportunidad en el Fútbol. Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, señoras, sensacional, señores, para la práctica del fútbol, doctor García. ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Es más orgulloso y no perdió esta pelota. Uy, ya lo bloquearon. No logró controlarse en el campo de juego. Fierrazo descomunal. El balón pasó muy cerca. Se lanza por la derecha. ¡Qué desperdicio! Esto será saque lateral. Quiere quitárselo y lo consigue. ¡Puede ser! Siguen sin poder anotar, están fallando a todo. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Montesinos. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Este sí tiene calidad. La tiran al medio. Y la tienen de vuelta. ¡La agarró sabroso! ¿A dónde le pegó este muchacho? Qué vulnerable es la defensa de este equipo. No sabe reaccionar ante este magnífico juego.
conspira por el costado derecho. ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? Falta. Una decisión fácil y justa al final. La movió rápido. ¡Impresionante disparo! Estuvieron a nada de meter el gol. Bueno, yo creo que fue un buen intento, aunque me decepciona un poco que haya perdido de vista el objetivo. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Esto es saque de banda. ¡Qué bien la hizo! ¡Tapó el saque de banda! ¡El árbitro pita! ¡Es el final del primer tiempo! Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques del rival. Con este 0-0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Querétaro ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. ¡Impactante cabezazo! ¡Uy, por poco meten la pelota! Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Intenta una incursión por la derecha. Federico Lertora. Jugada interesante. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Barreto. Este partido puede ser de cualquiera de los equipos. Pica la pelota. No podrán ir más lejos. La pasa por ahí. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. ¡Montesinos! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Ese es un pase de... ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Se está realizando un cambio. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Y va para adelante. Aquí hay una posibilidad. No, hombre, ¿y eso qué fue? Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Federico Lertora. Tiene el chance clarísimo. El centro va hacia el... ¡Enorme cabezazo! Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Impacta al arco! El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó!
Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. Conforme avanzaba el partido se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches. Señoras, a nombre de los señores García y Martinoli. Les agradecemos a todos. Doctor García, un placer como siempre. Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre.